Nosotros vamos haciendo amigos en el camino, de alguna manera. Y entre ellos, Pepe, un grosso total, tipo ingeniero, escribe libros, es un en el mundo, ¿no? Y bueno, estamos juntos en el país, estuvimos en Buenos Aires haciendo cosas y mañana hacemos un taller abierto, para todos los usuarios de la marca. La verdad que va a venir mucha gente, estamos muy contentos, un poco desbordados también, pero bueno, nos vamos a arreglar, en familia. Así. Pepe, descubriendo, ¿es la primera vez que llegas aquí a Stanage Audio o ya habías venido? No, he estado varias veces en Argentina, pero es la primera vez que consigo estar en la fábrica y la verdad que me da gusto estar aquí, estar acompañado de buenos amigos, porque considero a la gente de Stanage, aparte de grandes profesionales, buenos amigos. Creo que es una historia de amor que se remonta al primer curso en Sí. Buenos Aires, donde fue la primera vez que escuché un equipo Stanage, y bueno, hemos estado en Buenos Aires en el AES participando juntos. Y bueno, se formó la oportunidad de venir aquí, trabajar, hacer varios trabajos conjuntos con Stanage para construir un nuevo software para ellos y aprovechar para dar una capacitación de la cual me siento orgulloso y además un poco nervioso porque sé que va a venir mucha gente. Cuando hablamos de Stanage, sistemas de audios y sonidos, aquí en San Carlos se nos infla el pecho, pero Gonzalo es perfil bajo, él, no sé si vale la pena difundir, promocionar, contar tanto. ¿Cómo le contás vos como especialista en sonidos lo que significan los equipamientos de Stanage? Mira, yo creo que bueno, es un poco filosofía. Creo que gente como los argentinos, los españoles, pensamos que los de fuera siempre lo hacen mejor. Y sí, hay quien lo hace mejor, pero también nosotros lo hacemos mucho mejor que mucha gente. Entiendo el concepto de colo y de ser un artesano, trabajar muy, muy a fondo el producto. Pero tienen que vanagloriarse. Y hoy estamos en un mundo muy global y creo que compartir las cosas que haces bien es bueno para él y para la empresa. Yo Sí, siempre he sí. hablado que confío mucho en Stanage, hablo mucho con los ingenieros de la fábrica, con Gabriel, con Guille, y creo que tienen que estar orgullosos de todo lo que han hecho. ¿Es factible la exportación de los productos de Stanage fuera de Latinoamérica? Digo, hasta ahora, en la Argentina están cada vez ganando más mercados. Sabemos que están vendiendo mucho en Bolivia, en otros países. Cruzando el Atlántico, ¿se lo imaginaron a esto también? Totalmente, es un camino lento, despacito, pero bueno, tenemos inclusive un equipo pequeño en España, de alguna manera mostrándose, de a poco vamos abriendo camino, sin apuro, ¿no? Pero a paso firme. Un secreto de esta firma puede ser, mencionaste lo artesanal. Digamos, puede ser también que tal vez en esta historia del perfil bajo, de ser muy minucioso, muy cuidadoso con el producto, eso le da mayor confiabilidad que la industrialización misma. Bueno, todos sabemos que no es lo mismo algo artesano que hecho que algo industrial. La industrialización, que no digo que esté mal, te permite generar gran cantidad. La parte más artesanal te permite generar un producto posiblemente de mayor calidad, pero puedes generar a lo mejor menos productos por año. Yo creo que es lo que me transmitió Gonzalo. Es decir, él piensa en cómo su empresa tiene que hacer productos de calidad y a veces no puedes hacer demasiados productos de calidad si quieres hacer demasiados, a lo mejor. Claro, Entonces yo creo eso. que el equilibrio, bueno, es empresario, el equilibrio será en encontrar ese camino que te permita mantener esa calidad del artesano, entre comillas, y poder generar, pues, Sí. mayor capacidad de productos para poder exportar, creo. Yo creo que el largo plazo de, que es lo que uno busca, la paz del largo plazo de la marca, para vivir tranquilo, tiene que ver con eso. Te da posibilidad de tener un mejor valor agregado. Y en el país donde vivimos, tener ese margencito como para, esa cintura como para moverse un poco, me parece que es fundamental. Si nosotros haríamos muchas cantidades buscando ser competitivos en precio y estaríamos muy finos, no podríamos sobrevivir de alguna manera. De 1 a 10, ¿cómo se conceptualizan los productos Stanage? Yo, para mí son 10. Estoy yo al lado también. O sea, gracias. No, mira, te voy a explicar una anécdota. Por mi trabajo he tenido la suerte de viajar, evidentemente, más por la parte latinoamericana. Ahora empezamos a expandirnos por Asia.
he medido muchos altavoces. Muchos altavoces de marcas muy importantes. Y te aseguro que yo he escuchado productos de Stanich mucho mejores que muchas marcas que son más caras y tienen más nombre en el mundo. Gente haciendo cosas bien las hay, gente haciendo cosas mal también las hay. Stanich es un buen producto, siempre lo dije, desde el primer día que lo medí. Muy bien. Bueno,